Saludos, soy Dark, bienvenidas, bienvenidos una vez más a The Dark Review. Seguimos aquí en Diablo 3 en la temporada 28 con el parche 2.7.5 y vamos con la fisura de desafío 306. Ok, tenemos un tiempo a mejorar de 6 minutos con 40 segundos. Toca el turno a un monje. Un monje que, no sé, o la transfiguración no es particularmente de mi agrado, o no sé, hagan sus apuestas y pónganle pausa al video antes de continuar. ¿Será que a Dark le agrade? ¿Será que se pudrirá más la vesícula y el hígado? No lo sé. Ah, no espero nada. Para no especular, como siempre digo, vámonos directo al centro de desafío. Vámonos también al espejo del alma en cuanto termine la pantalla de carga. Y veamos qué es lo que tenemos, porque no lo sé. Creo que es un tiempo bastante alto. Ya no recuerdo bien eso que lo vi hace unos cuantos segundos, pero era poco más de 6 minutos. Para una fisura de desafío que suele oscilar entre el nivel 45 y el 55, exagerado. Creo que es un tiempo bastante amplio y no sé, por lo que veo tenemos aquí un aliado. Tenemos, ¿qué es esto? ¿Para qué quiero el golpe de talón? ¿Es el golpe de talón? El azote de talón. Ok, bueno. Ay, mierda. Vamos a empezar con el... O sea, lo primero que veo es el trueno furioso y con un rubí. Ok, tenemos un personaje de nivel 70 con 573 puntos de paragón, un tiempo de uso medio considerando la temporada. Y resulta que tenemos una, o es LOD o es LON. Ok, tenemos una LON. Una LON con el legado del sueño también. Bravo. Ok, voy a tratar de irme rápido porque se ve que esto va a hacerme enojar y si a ustedes les parece divertido, a mí me parece maravilloso en ese sentido, pero... Ay, no es que insisto, no es que mi vesícula o mi hígado, o mi estómago, por mi gastritis lo agradezcan demasiado. Ok, vamos a comenzar por las piezas que le dan el nombre a este tipo de builds, en este caso LON, o por el nombre en inglés Legacy of Nightmares, el nombre de estos dos anillos, que son la hueste sollozante y la letanía de los imperturbables, que básicamente nos dicen que mientras sea el único objeto de conjunto que le dé bonificación al personaje, todos los objetos ancestrales van a aumentar el daño infligido un 750% y van a reducir el daño recibido un 4%. Que a fines prácticos puede ser, es potencialmente lo mismo que nos da la gema del legado del sueño cuando esta llega a su rango máximo, que es el 99. Sin embargo, la gema del legado del sueño va a considerar todas las piezas para el multiplicador. Es cierto, las piezas ancestrales con la gema del legado del sueño que tenemos aquí arriba nos van a dar también el doble, lo cual va a significar en total, con el máximo, un multiplicador del 9.750%, considerando todas las piezas ancestrales. Sin embargo, el legado de pesadillas, que es el conjunto de anillos, únicamente considera piezas ancestrales. Por lo tanto, si nosotros vemos aquí los anillos, poner un ejemplo, ya veremos más, un poco más adelante el resto de las piezas, estas no nos están beneficiando, únicamente aquellas piezas que sean ancestrales, como por ejemplo, habíamos visto el semblante de Andariel, también el trueno furioso, el fulminador. Espero que la gran mayoría de las piezas sean ancestrales para que verdaderamente ayuden, por lo menos en términos de daño al personaje. Respecto a las gemas legendarias, ya que las tenemos aquí, la fuerza de la simpleza nos puede ayudar con habilidades primarias, también nos puede ayudar a curarnos un 4% de nuestra vida, esto cuando llega a rango 25, que aquí ni siquiera vamos a tener, por lo tanto tenemos un incremento del 26% en el daño infligido por habilidades principales, es todo lo que nos da. Luego vamos a tener aquí el legado del sueño, que se vuelve automáticamente inútil porque tenemos el conjunto de legado de pesadillas. Por lo tanto, esta gema es como si no tuviéramos aquí absolutamente nada. De hecho, la propia descripción nos dice, y apenas es rango 14, pero dice aquí, mientras no tengas equipado un conjunto que otorgue bonificaciones, no es necesario leer más. ¿Por qué? El conjunto de legado de pesadillas es un conjunto que otorga bonificaciones, entonces esto no sirve de nada. Luego vamos a tener el fulminador, lo cual nos va a dar daño de rayo. Nos dice que de un 500% posible, nos dice que el daño de rayo tiene probabilidad de convertir a los enemigos en conductos eléctricos que descargan un 455% del 500 posible disponible que había mencionado yo, 400, 455% de daño de arma como rayo por segundo a los enemigos cercanos durante 6 segundos. Si vamos a jugar con daño de rayo, personalmente prefiero utilizar el Wong Kim Lao. Además de que va bastante bien por el propio fijo legendario, ya sea con Son Goku o bien con Patrones de Justicia. No sé, el fulminador no sería mi primera opción, pero no creo que esto tenga demasiado sentido. No tenemos aquí ninguna gema legendaria, ninguna esmeralda engarzada, por lo tanto no vamos a tener daño de golpe crítico. De hecho, no tenemos ninguna gema. Para los brazales tenemos bandas de brazo fuerte, que si es que estamos nosotros
haciendo que los enemigos retrocedan. En términos técnicos, también esto aplica cuando los atraemos, es decir, cuando los movemos de su posición, les podemos infligir hasta un 25% más. Y también esta pieza es ancestral, entonces hasta ahorita por lo menos nos están ayudando para el multiplicador de daño que nos da el legado de pesadillas. Luego tenemos el embrujo de Baxo con la esquirla de Boyarsky en rango 0, lo cual no nos va a ayudar demasiado. El monje no es un personaje que particularmente le saque provecho a las espinas, entonces otra gema muerta. ¿Cómo es posible que ya tenga 573 puntos de Paragón y las gemas no... O sea, la más alta que tiene aquí sea de rango 2. Siendo generoso, quiero pensar que alguna otra gema que no esté equipada aquí pueda tener un rango más alto, lo cual tampoco es que nos ayude, puesto que no la tenemos aquí en esta build. El embrujo de Baxo nos ayuda a crear clones umbríos, que no es que nos vayan a ayudar tampoco demasiado. Al menos es ancestral. Luego tenemos el semblante de Andariel, el casco que se lleva, o yelmo que se lleva, porque es el único en el cual podemos conseguir daño elemental. Y aquí no lo tenemos con daño elemental, lo tenemos con daño para habilidad... Ah, sí, tenemos daño elemental, perdón. Lo tenemos con daño para habilidades de rayo. Quiero asumir que vamos a ir con daño de rayo, considerando las armas que lleva equipadas. Pero tampoco tenemos aquí ninguna gema. Y el monje necesita en la gran mayoría de las builds reducción de recuperación de habilidades. Exceptuando tal vez algunas, tal vez pueda llegar a ser alguna variante de Son Goku, alguna variante de patrones que pueda llevar algún topacio ahí por la reducción de costo de recursos según las runas que utilicemos, pero de lo demás creo que le vendría bastante bien un topacio. Además, considerando que vamos a llevar azote de talón, creo que debería de llevar aquí una gema, insisto, si no el diamante por el cooldown, el topacio por el costo de recursos. Luego llevamos Cotemisaria para recuperar vida cuando tengamos bonificación de supervivencia. Parece que todas las piezas van a ser ancestrales. Luego tenemos Cubrehombros de Sakara para que los objetos no se destruyan. Personalmente me gusta más utilizarlos en el seguidor. Luego tenemos aquí Tasqueriteo para las mascotas para que ataquen hasta un 50% más rápido, 46% en este caso. Tenemos el Trueno Furioso, Espada Bendita del hijo del Trueno. Ay, carajo, ¿qué estaba pensando Blizzard con el nombre de la espada? Y esto nos va a servir para que tengamos... Perdón, para que cuando golpemos tengamos la probabilidad de dañar a nuestro enemigo con daño de rayo e infligirle, en este caso particular, hasta un 281% extra de daño de arma como rayo que ya habíamos mencionado y que también afecte a enemigos cercanos. Nos dice la velocidad de ataque y de movimiento de los enemigos golpeados se va a reducir un 30%. Por lo tanto, también nos ayuda un poco con control de masas, aunque personalmente hubiese preferido y por mucho tener como gema legendaria un azote del cautivo. Luego para el cinturón vamos a tener nosotros el cincho de cuchillas que nos ayuda a lanzar una daga a un enemigo cercano, aunque esto es daño físico, no es que particularmente nos vaya a servir. Luego tenemos el faldón de la viruela, sí, porque nos va a servir mucho liberar un hedor fétido, que es básicamente daño de veneno. Y lo tenemos aquí con un diamante para incrementar la resistencia elemental. Ok, esto no sirve de nada, ¿por qué? Bueno, nos sirve que el pantalón sea ancestral, pero solo tenemos un diamante y no tenemos ninguno en el pecho, por lo tanto no nos estamos beneficiando prácticamente nada de esta pieza, además de que es apenas de rango 8. Miento, es rango 7, la gema, por lo tanto, es una gema imperial, por lo tanto no es que le ayude demasiado al personaje. Finalmente en las botas vamos a tener danzantes de la ribera, lo cual nos ayuda a que azote de talón sea 50% más rápido e inflija 288% más de daño. Asumo que por los danzantes de ribera, que no son ancestrales, es por lo cual llevamos azote de talón, pero en todo caso, si llevamos azote de talón, ¿para qué diablos llevamos fuerza de la simpleza? Tal vez para que la habilidad primaria haga un poco más de daño cuando nos quedemos sin recurso. No lo sé, no le veo mucho sentido a esta build. Vamos ahora con habilidades pasivas, activas y cubo de Kanai. Empezamos por este último y tenemos azote para explotar con furia demoníaca, infligir más daño de arma como fuego. ¿Qué carajo vamos a hacer aquí? ¿Vamos a jugar con rayo? ¿Vamos a jugar con primarias, con secundarias, con fuego? No entiendo. Luego tenemos faltón de la viruela que se vuelve completamente inútil, o bueno, mejor dicho, vuelve completamente inútil al que tenemos en el personaje, porque tener repetidas las piezas entre personaje y cubo de Kanai no hace que funcionen el doble de bien. De hecho, anulan a la que tiene el multiplicador más bajo, no sirve de nada. Luego tenemos alianza de vulcatos para extraer vida, lo cual es imperceptible, maravilloso. En habilidades pasivas tenemos temple para incrementar el daño, para reducir el daño que infligen los enemigos que dañemos. Tenemos alma exaltada para incrementar la generación de espíritu. Luego vamos a tener sexto sentido para reducir 25% el daño que no sea físico, cosa que pudiéramos arreglar con diamantes en el personaje. Y luego tenemos ritmo mítico para incrementar
el daño el incrementar 40% el daño de la siguiente habilidad que utiliza espíritu después de haber atacado por lo menos 3 veces con una habilidad que genera espíritu. Ok. Luego vamos a tener puños de trueno con explosión eólica para congelar enemigos. Ok. Vamos a tener azote de talón con barrido de armada. Con barrido de armada. Para incrementar el daño a 825%. Aunque el daño es físico, por lo tanto, no es que le vayamos a sacar gran provecho todo lo que podamos siquiera las armas equipadas. No es como que azote de talón tenga una runa que se llama aguijón del escorpión, que automáticamente convierte el daño en rayo. Maravilloso. Tenemos el aliado místico con aliado acuátil. Vamos a utilizar azote de talón, vamos a utilizar puños de trueno, vamos a utilizar al aliado. El aliado, en todo caso, hubiera utilizado yo el aliado aéreo para el espíritu, ya que aparentemente vamos a jugar con una combinación de habilidad primaria con secundaria, no lo sé. Tenemos golpe raudo con mercurio para tener 3 cargas, esto está bien, por lo menos para la movilidad. Golpe de 7 lados, porque tener ataques innecesarios siempre le viene bien al personaje. Y luego tenemos mantra de salvación con blanco difícil para incrementar la armadura. Personalmente, si queremos ser defensivos con el mantra de salvación, creo que viento en las hojas nos sirve más. Sí, aquí está incrementando velocidad de movimiento. Entiendo que no es armadura, ni es resistencia y tampoco es probabilidad de esquivar, pero el monje es un personaje muy, muy móvil y si le damos un poco más de velocidad, también eso nos ayuda a evitar ataques. Ok, puntos de paragón, ¿cómo los tenemos? Tenemos un poco en destreza, un poco en vitalidad, 22 puntos en cada apartado y tenemos ya el máximo en velocidad de movimiento y espíritu máximo. Dentro de todo no está mal, yo los hubiera dejado al revés, 50 puntos en destreza, 50 en vitalidad y tal vez 22 y 22 en velocidad de movimiento y espíritu máximo, pero creo que es lo que menos perjudica al personaje de lo que hemos visto hasta el momento. Luego tenemos en ofensiva, velocidad de ataque, reducción de recuperación, el restante probabilidad de golpe crítico, aún de daño de golpe crítico, no está mala distribución. En defensa sí, la vida se puede ir a la mierda. Luego tenemos armadura, resistencia y regeneración. Luego tenemos reducción de costo de recursos, bien, vida por golpe, supongo que está bien porque no creo que resista demasiado el personaje. Y finalmente tenemos daño de área, además de que no teníamos una pasiva de supervivencia aquí. Finalmente para el seguidor tenemos a Cormac, el cual se beneficia de piezas de fuerza. Vamos a ver qué tan bien equipado está. Tenemos 50% de reducción de cooldown, por lo tanto tiene que ir bien. Considerando el nivel de la fisura, con que vaya bien respecto a las piezas equipadas, no tiene que tener problema en la supervivencia, aunque ya podemos anticipar que no va a ser ese el caso. Luego tenemos aquí sanar, está bien para que nos cure cada 30 segundos. Tenemos lealtad, que incrementa la... Sí, aquí está lealtad para incrementar la vida por segundo. Luego tenemos embestida para aturdir enemigos. Y tenemos finalmente guardián, que es una pasiva de supervivencia. Al menos tenemos una. Y en el equipo tenemos esto que nos sirve, esto que nos sirve, esto que nos sirve, esto que nos sirve, esto que nos sirve. Porque también son de destreza las piezas. Ok, tenemos un seguidor que nos sirve. Lo único que me faltó mencionar del personaje es que aquí tenemos un rubí. Sí, el rubí nos ayuda a incrementar el daño a... Incrementar el daño contra élites, si no me equivoco. De hecho, incrementar el daño plano. Es los 190 puntos de daño que tenemos extra aquí son gracias a ese rubí. Aunque el daño lo podemos incrementar nosotros simplemente con los puntos de destreza y un 130% más de daño por golpe crítico o un porcentaje de daño por golpe crítico que nos dan las esmeraldas, siempre le va a beneficiar más al personaje. Además de que en aquellos personajes que pueden blandir dos armas, ya sea el bárbaro o el monje, le sirve tener gema en ambas, no solamente en una. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Voy a tratar de activar la poción para ver si tenemos desbloqueado el altar de ritos. No, no tenemos desbloqueado el altar de ritos, porque seguramente en la temporada utilizar la mecánica es lo que menos debemos hacer. Ok, una vez que empecemos la fisura, lo que vamos a hacer es activar... Nada, ni siquiera tenemos epifanía. Ok, una vez que entremos vamos a empezar a movernos con el golpe raudo hasta que tengamos un grupo de enemigos. Y teniendo el grupo de enemigos vamos nosotros a empezar a golpear con el azote de talón. Vamos a ir buscando únicamente élites para avanzar lo más rápido posible. Y cuando nos quedemos sin recurso vamos a atacar con puños de trueno. Una vez habiendo llenado de nuevo el recurso, atacamos con azote de talón. Básicamente vamos a utilizar 3 habilidades: golpe raudo para movernos, azote de talón para dañar
cuando nos quedemos sin recurso, en este caso espíritu, puños de trueno. Y la poción para no morirnos. Más nada. O bueno, para tratar de no morirnos. Entra, por favor. Ok. Empecemos a movernos y, como dije antes, a buscar enemigos de élite o, en todo caso, grupos grandes. Al menos respecto al daño, veo que no vamos a tener gran problema. Los enemigos parecen estar muriendo de un golpe. Ya terminamos el primer piso horrible. La salida está hacia arriba a la izquierda. Recomiendo que sigan el mismo camino para tratar de avanzar lo más rápido posible. No se ve que sea precisamente... Oh, maldito sea. Una buena fisura. Tampoco es que vayamos precisamente bien de cooldown. Vamos a aprovechar aquí el... Vamos a aprovechar nuestro pilón. Aunque sean 45 segundos. Para poder ir avanzando y golpeando a los enemigos. Luego tenemos un pilón de conducción. Lo que nos está sirviendo aquí, o lo que nos ha servido hasta el momento, son los pilones hacia la izquierda. Vamos a tener otro enemigo de élite que vamos a ultimar lo más rápido posible. Y continuamos nuestro avance, que el pilón de conducción vaya matando enemigos. Mientras avanzamos y tratamos de encontrar otro enemigo de élite, los mapas tampoco ayudan demasiado. En el primero un mapa mal distribuido, la salida muy cercana. En el segundo un mapa muy estrecho. Ya me perdí. Ok, de verdad, la verdadera complicación aquí... De verdad, la verdadera. Maldita sea, disculpen la redundancia. La verdadera complicación aquí es... los mapas, no perdernos en ellos. No es que la fisura sea particularmente difícil. De hecho, incluso con puños de trueno mueren de un solo impacto los enemigos. Esos enemigos de élite que estaban ahí son los esbirros del grupo anterior que matamos. Por lo tanto, no conviene detenernos en ellos. Vamos a activar al... ¡Ah, maldita sea! Vamos a activar al aliado, que las olas vayan matando un poco mientras avanzamos. Que tampoco es que tengamos potenciado el aliado. Maldita sea, no quiere darme enemigos de élite esta porquería. Sí, la dificultad aquí de la fisura ni siquiera radica... Otro mapa mal distribuido. Ni siquiera radica en el poder de los enemigos, ni en la densidad, sino en que están mal distribuidos los mapas. Están horribles. Y vamos, en la densidad de enemigos comunes no radica, porque si hablamos de enemigos de élite, tiene muy pocos. Aún así no entiendo por qué tardó tanto quien hizo esta fisura. O sea, vamos, el corredor original. No se puede hacer. ¿Es en serio que no va a haber enemigos de élite? Aquí hay otro. Esperemos que muera rápido. Ok, es obvio que el azote de talón hace más daño que puños del trueno. Y bueno, cuando sea posible, pues lo vamos a utilizar. Entiéndase, cuando no tengamos que estar llenando el recurso. Ya murió aquí este otro enemigo de élite, y eso que era un leviatán. Por poder no tenemos problema. Quiero pensar que esto es exagerado, un nivel 45. Creo que estoy siendo generoso. Tal vez 50, porque vamos, no está mal el multiplicador principal de daño, puesto que tiene la mayoría de las piezas ancestrales y eso le ayuda al legado de pesadilla. En realidad solamente 3 no eran ancestrales. Voy a atacar ahora solamente con puños del trueno para juntar el recurso, ya que estamos próximos a obtener al guardián. Vamos a... ¡Ah, maldita sea!
Es evidente que la distribución de habilidades no es la misma que yo acostumbro, puesto que esta ya activé varias veces el, ¿cómo se llama?, el golpe de siete lados. Suelo utilizar la epifanía en el círculo. No, no la epifanía, el, la habilidad que nos hacen. Ya se me olvidó cómo se llama, del coraje. Y bueno, sacamos al guardián, era Ereton, lo matamos bastante rápido. Era una fisura nivel 45, como habíamos anticipado, la terminamos 1 minuto 41 segundos por debajo del tiempo del corredor original. Lo cual no es difícil, en realidad lo complicado de esta fisura es no perdernos o no perder tiempo en los mapas, porque poder no le falta al menos. Solo por curiosidad, vamos a ver en qué lugar quedamos. 27 para hacer el primer intento, considerando que me perdí en el segundo piso y que no tenemos una buena distribución de mapas. Creo que no estuvo bastante, perdón, creo que no estuvo nada mal. Estoy seguro que ustedes lo van a hacer mucho mejor, considerando que seguramente tienen más habilidad que su servidor. Y bueno, como siempre decimos, ya que terminamos nuestro recorrido, hablamos con Edira y lo único que restaría sería cambiar de personaje para cobrar nuestro alijo de recompensa. En fin, hasta aquí la guía de la fisura de desafío 306. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo una excelente semana. Feliz fisura, yo soy Dark, esto fue The Dark Review. Si se amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.